Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es IE Contigo. IE Contigo. El programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos. Para oreja. Para oreja. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Amigas y amigos, muy buenos días. Les saluda Leonel Hernández en una nueva emisión de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral que llega hasta ustedes con el apoyo siempre de Hidalgo Radio. Y es un placer compartir micrófonos en esta cabina con Laura Muñoz. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Excelente, Leo. Muchas gracias. Yo les saludo con gusto, queridos radioescuchas, y les doy la bienvenida a este espacio. Como ustedes saben, el fin es compartir información actual en materia político-electoral, de educación cívica y cultura democrática. Y para comenzar, les invito, como cada miércoles, a que hagamos contacto a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, en la que nos encuentras como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y en Twitter también. Nuestra cuenta es @IEEHidalgo. Y el día de hoy arrancamos este programa con una selección musical de nuestro amigo Antonio Chávez. Estamos recordando que el pasado lunes cumpliría 76 años George Harrison. ¿Qué estamos escuchando, Lau? Estamos escuchando de fondo I Got My Mind Set on Your Life, y a lo largo de nuestro programa estaremos escuchando música como esta. Hoy miércoles 27 de febrero les tenemos preparado un programa muy interesante, así que no se despeguen de IE Contigo, porque comenzamos con nuestra primera cápsula del día. No bajemos la guardia. Estimados radioescuchas, el pasado lunes celebramos el segundo día naranja de este 2019. Mucha gente piensa que es un tema muy trillado, pero ¿por qué es importante conmemorar cada mes el Día Naranja y hablar sobre la violencia que padecen miles de mujeres y niñas? Porque aún son altas las cifras a nivel nacional de maltrato, discriminación, abusos, desapariciones y feminicidios. De acuerdo al INEGI, en México, 6 de cada 10 mujeres sufrió al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja. Alguna vez en su vida, 4 de cada 10 refirió haber sufrido violencia sexual. Mientras que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 3 años se duplicó el número de feminicidios, que pasaron de 422 en 2015 a 861 en 2018, que equivale en promedio a 2 al día. En el combate a la discriminación y violencia contra las mujeres, todas y todos desarrollamos un papel importante, desde activistas, medios de comunicación, instituciones gubernamentales de los 3 niveles y de los 3 poderes, así como partidos políticos, organismos autónomos, instituciones educativas, el sector empresarial y, por supuesto, la sociedad civil organizada, con quienes conjuntamos esfuerzos para la capacitación, promoción y difusión de los derechos de las mujeres, así como la procuración de justicia, su defensa y protección. Los derechos humanos se encuentran interrelacionados, es decir, que el logro de un derecho depende del disfrute de uno más básico. Por ejemplo, una mujer no podrá ejercer sus derechos políticos sin poder disfrutar antes de su derecho a una vida libre de violencia, educación o salud. Abonando a esta causa, recientemente la presidenta de este instituto, la licenciada Guillermina Vázquez Benítez, asumió la responsabilidad de presidir el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Hidalgo, cuyo objetivo es promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público de la entidad para ir cerrando las brechas de género, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como identificar las experiencias exitosas para fortalecerlas y multiplicarlas, lo cual abonará al fortalecimiento de la democracia. No bajemos la guardia. Hoy más que nunca necesitamos una ciudadanía participativa, crítica, comprometida y sobre todo consciente de que la violencia contra las mujeres no se radica solo con la acción policíaca.
que la participación en la política no se logra solo con los criterios de paridad, sino que es necesario atender las cuestiones sociales y económicas de la población. Se necesita del compromiso y la voluntad de cada uno de nosotros, desde lo individual, desde el hogar, en la comunidad, en las escuelas y centros de trabajo, porque las instituciones están conformadas por seres humanos. Para construir ciudadanía debemos cimentarla en los valores humanos como el respeto, la solidaridad, la inclusión, la equidad y la justicia. Amigas y amigos, nos complace tener la presencia de invitados especiales en nuestro espacio de entrevista que hemos titulado Charlando con. El día de hoy tenemos la visita del consejero electoral Cristian Uciel García Reyes y de la directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Anel Nares Álvarez. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Leo, por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas de IE Contigo. Que además nos sentimos muy contentos de recibir a la licenciada Anel, pues es la primera vez que se encuentra con nosotros tras haber sido nombrada directora ejecutiva de capacitación. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí dirigirme al público hidalguense en este evento tan especial para nosotros, para la Dirección de Educación Cívica, con el tema del Parlamento Infantil 2019. Pues sí, hoy vienen a platicarnos acerca de este sexto Parlamento Infantil 2019 que está organizando el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo junto con el Congreso del Estado de Hidalgo y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, el DIF, y asimismo participa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo de la Delegación Hidalgo, el CONAFE, por supuesto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 15, y el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Hidalgo, el CEPINA. Y ahora, para todas aquellas personas que nos escuchan y que no están muy familiarizados con este tema, platíquenos de qué se trata un Parlamento Infantil, con qué finalidad se hace. Bueno, el Parlamento Infantil es un espacio para que las niñas y los niños hidalguenses ejerzan plenamente su derecho a la participación. A través de sus opiniones y propuestas sean agentes de cambio, proyectando el interés superior de la niñez dentro del Consejo. Sin duda es un tema bien interesante porque muchas veces incluso en los hogares o en las aulas son los niños quienes no tienen voz, ¿verdad? Se ven mermados su derecho a la libertad de expresión porque pensamos que lo que van a decir no es interesante y justamente estos espacios abren el camino para que ellos puedan expresarse. Consejero, este año, ¿en qué fecha se llevará a cabo el Parlamento? Muchas gracias, Leo. Pues en este año, el sexto Parlamento Infantil 2019, el registro comenzó el día 22 de febrero, hasta el 24 de marzo estará abierto y las convenciones distritales se celebrarán los días 3, 4, 5, 8, 10 y 12 de abril del presente año. Perfecto. Ahora vamos a platicar, vamos a compartir con nuestro público las bases de esta convocatoria. Ok, bueno, pues la primera es que podrán participar niñas y niños que se encuentren cursando el quinto y sexto año de primaria, inscritos a escuelas públicas, privadas de educación indígena, CONAFE, y centros de prevención y atención a menores y adolescentes en riesgo, PAMAR, que en el estado de Hidalgo, no ser mayores de 12 años y que no hayan participado anteriormente en los parlamentos. Bajo su propia dinámica de elección, el personal directivo junto con los docentes de quinto y sexto grado y la sociedad de padres o madres de familia o el consejo escolar de participación social de cada escuela primaria elegirán a una alumna y a un alumno para que participen como representantes escolares en la convención de su distrito electoral local. Esto es muy interesante porque en estas convenciones pues se reúnen todas las escuelas, los representantes de todas las escuelas para de ahí elegir a alguien que los va a representar en este parlamento. Los niños y las niñas que deseen participar deberán elaborar una exposición de 3 a 5 minutos en alguno de los siguientes temas:
niñas, niños y adolescentes defendamos nuestros derechos. La niñez sin castigo corporal. Violencia, cómo nos afecta. La niñez indígena y la inclusión, construyendo mi proyecto de vida y cómo vivo la democracia y la cultura cívica. Es importante mencionar que en el contenido de estos temas se deberán plasmar exclusivamente las ideas y expresiones del interés del niño o de la niña conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, quienes podrán ser apoyados por un adulto solo en el sentido de cronología y sustento bibliográfico. Y ahora una duda que es muy frecuente, ¿es necesario que se inscriban forzosamente a través de alguna institución educativa de las que se han mencionado en esta convocatoria o puede algún padre de familia voluntariamente inscribir a alguno de sus hijos? Los representantes escolares deberán ser inscritos por la directora o director de la escuela a través de la página web del Instituto Estatal Electoral, que es www.iehidalgo.org.mx, o en las páginas web de cualquiera de las instituciones participantes, o bien los padres de familia pueden dirigirse al domicilio del Instituto Estatal Electoral ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia, ex Hacienda de Coscotitlán, Pachuca de Soto Hidalgo. Pueden hacerlo personalmente y con mucho gusto gente del área de capacitación los va a atender para hacer el registro de manera electrónica del niño y entregarles su aviso de privacidad, que es algo muy importante. ¿En qué horario puede acudir la gente? A las instalaciones de 9 a 4 de la tarde estamos para servirles. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Perfecto. Así es. Las fechas de registro son a partir del 22 de febrero al 24 de marzo del 2019. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 771-71-702-07, extensión 236, 302 y 303. En cuanto a las convenciones distritales, estas se celebrarán los días 3, 4, 5, 8, 10 y 12 de abril, en el lugar que se determine previamente en cada una de las cabeceras distritales, cuyas sedes serán difundidas oportunamente, donde mediante cédula de votación, voto secreto en urnas, escrutinio y cómputo público, resultarán electos por el colegio electoral las legisladoras y los legisladores infantiles que representarán a su distrito electoral en el sexto Parlamento Infantil 2019. Es importante mencionar que el colegio electoral estará integrado por un representante de cada una de los organismos convocantes. Muy bien, vamos a ir a un corte, pero quédense con nosotros porque seguiremos platicando de esta interesante convocatoria, de cómo ustedes pueden participar en este sexto Parlamento Infantil 2019. Vamos a un corte y regresamos. Sigues escuchando en IE Contigo. IE Contigo. Comunícate por teléfono al 71-10848 o 71-110-69 o bien al 01800-552-3333. En Facebook y Twitter somos IEEH Contigo. Síguenos. Síguenos. Amigas y amigos, estamos de regreso en IE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo que llega hasta ustedes a través de las diferentes emisoras que componen la red estatal de Hidalgo Radio. Y seguimos con nuestro espacio de entrevista. Hoy nos acompaña el consejero electoral Cristian Uciel García Reyes y la directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Anel Nares Álvarez. Y estamos platicando desde el bloque anterior sobre el sexto Parlamento Infantil 2019 que se llevará a cabo en las instalaciones del Congreso del Estado de Hidalgo, aquí en la ciudad de Pachuca, los días 7, 8 y 9 de mayo. Ya compartimos las primeras bases en las cuales, bueno, existe un registro que se llena en línea a través de nuestra página web www.ieehidalgo.org.
www.iee.org.mx. Y este registro se puede hacer desde cada institución educativa, así como por parte de cualquier padre de familia que quiera inscribir a sus hijos. Bueno, también lo puede hacer aquí en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y bueno, querido radioescuchas, este parlamento es muy interesante. Tal como está constituido nuestro actual Congreso con 30 diputadas y diputados a través de 18 distritos electorales, es así también como se va a llevar a cabo la elección de estos legisladores y legisladoras infantiles. En el caso de las o los legisladores infantiles, se elegirán de la siguiente manera: 2 legisladores o legisladoras para Zacualtipán de Ángeles, 2 para San Felipe Orizatlán, 2 para Huejutla de Reyes, 2 para Huichapan, 2 para Actopan, 2 para Metepec, 2 para Apan, 2 para Tulancingo de Bravo, 2 para Pachuca de Soto 1, 2 para Pachuca de Soto 2, 2 para Tepeji del Río de Ocampo y 2 para Tizayuca. Una legisladora o legislador en cada uno de los siguientes distritos electorales, es decir, 1 para Zimapán, 1 para Ixmiquilpan, 1 para Mixquiahuala de Juárez, 1 para Tula de Allende, 1 para Villas del Álamo y 1 para Tepeapulco. Perfecto, vamos a conocer ahora la cuarta base que integra esta convocatoria. Sí, con mucho gusto. Las y los legisladores infantiles asistirán al sexto Parlamento Infantil en las instalaciones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo los días 7, 8 y 9 de mayo. Pues bien, querido radioescuchas, encontramos algunas novedades dentro de esta convocatoria para esta edición 2019 del Parlamento Infantil. Sabemos que se tendrá por primera vez en la historia la participación de niñas y niños en situación de calle, quienes se enfrentan a un sinfín de problemas sociales como violencia, explotación, trabajo forzado o trata, además de problemas de salud, desnutrición, que es una pieza clave en su desarrollo físico e intelectual. Muchos no acuden a la escuela, en fin. Vamos a tener por primera vez participación de niñas y niños en situación de calle. Así es, parte de las reuniones que tuvimos con las diferentes instituciones participantes fue escuchar no solamente a los niños que están dentro de una familia normalmente establecida, más bien en este caso se quiso abrir la convocatoria a niños precisamente en situaciones de calle para escuchar también su forma de pensar y su forma de sentir. Y bueno, pues PAMAR nos fue muy puntual en esta parte y creo que nosotros como instituto debemos de dar apertura a escuchar a todos los niños y niñas de nuestro estado de Hidalgo. Y otro punto muy interesante que celebramos desde este Instituto Estatal Electoral es que viene impulsándose desde hace algunos años el tema referente al reconocimiento y participación de los pueblos y comunidades indígenas, y en esta ocasión la convocatoria también abre la posibilidad de que las y los niños indígenas participen en este parlamento en sus lenguas maternas. Sin duda se trata de la suma de esfuerzos, este trabajo tan interesante y tan importante que se va a realizar en las próximas semanas, pues además es posible gracias al compromiso decidido de diversas instituciones que se suman a fortalecer este trabajo. En efecto, Leo, se trata de un esfuerzo conjunto realizado por diversas instituciones, y este Parlamento Infantil 2019 es gracias a la suma de esfuerzos que realiza el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo Delegación Hidalgo, CONAFE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 15, y el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Hidalgo. Y por supuesto, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que tiene como objetivo incentivar a la niñez hidalguense para fomentar los valores democráticos y puedan ejercer su derecho al voto y a ser votados. Pues bien, amigas y amigos, como podemos apreciar, la niñez hidalguense tendrá una gran oportunidad para entablar diálogo con las y los legisladores locales, quienes podrán expresar sus propuestas y todas las necesidades que se tienen. Pues bien, agradecemos al consejero electoral Cristian Uciel García Reyes y a la directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Anel Nares Álvarez, por habernos acompañado en esta mañana.
Muchas gracias por la invitación. Es un honor e invitamos una vez más a todos los niños y niñas de Hidalgo a integrarse a este ejercicio democrático. Muchas gracias. Muchas gracias y reiterar la invitación a todas las niñas y los niños de nuestro estado Hidalgo para que participen en este Parlamento Infantil 2019, ya que sin ellos no será posible llevarlo a cabo. De igual forma a los padres, madres de familia, a los profesores, ayúdenos a difundir esta convocatoria. Entren a la página www.hidalgo.org.mx y ahí encontrarán todas las bases que hemos mencionado en este programa. Seguimos con más información. Y bueno, a continuación les presentaremos la siguiente cápsula donde conoceremos cuáles son los principios de la función electoral y los pilares sobre los que se sostiene esta actividad diaria que también sustenta el IE. Adelante. Los organismos públicos locales electorales, OPLES, como el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, estamos obligados a conducirnos en todo momento bajo los principios rectores de la función electoral, que observamos de manera transversal en nuestro quehacer diario, así como en cada etapa de los procesos electorales. Aquí te lo explicamos. Legalidad. Actuar en estricto apego a las leyes, así evitar conductas que puedan vulnerar, ya sea intencional o no, el derecho de terceros. Certeza. Consiste en brindar seguridad a todas las partes en los procesos electorales, que conozcan previamente con claridad las reglas a seguir, así como las sanciones. Independencia. Posibilita a las autoridades electorales emitir sus decisiones con total autonomía y sin privilegiar intereses de persona alguna, empresa, partido político o poderes del Estado. Imparcialidad. Evitar irregularidades, desviaciones o cualquier inclinación partidista que pudiera generar ventaja o causar algún perjuicio en contra de otros. Objetividad. Se analizan todos los asuntos a la luz del conocimiento, con hechos verificables y comprobables, no actuar a raíz de suposiciones, estigmas o prejuicios. Máxima publicidad. Encuentra su sustento en el derecho humano a la información. Asimismo, atiende las disposiciones en materia de transparencia. Ambas fomentan la participación ciudadana. Como podemos apreciar, estos principios rectores se encuentran interrelacionados y se amalgaman con un ingrediente adicional: la vocación de servicio. Fortalecer a los organismos públicos locales electorales es fortalecer la democracia. Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Juntos contamos tu voluntad. Es así como llegamos al final de este espacio. Pero recuerda que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @IEEHidalgo y en Facebook como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la Red Estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio, así como a Katy Marlene Aguilar Guerrero, titular de la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa del IE. En la edición, Antonio Chávez García, en la voz, Leonel Hernández y Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Por hoy ha sido todo. Escuchaste IE Contigo. IE Contigo. Por la Red Estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti en el Instituto Estatal Electoral. Te deseamos un excelente fin de semana.